¿Qué tal, amigos? Los saluda su amigo Juan Jorge desde aquí Zapotitlán Lagunas, Oaxaca. Vamos a hacer este pequeño video en donde se está haciendo la limpieza del atrio de la capilla. Y les vamos a mostrar aquí a las personas, paisanos, que están haciendo la limpieza de la hermandad del día 8 de diciembre y una persona del día 9 y la otra persona es del día 12 de diciembre. Entonces aquí les vamos a mostrar este pequeño video para que vean el aseo que se está realizando afuera del templo de la Virgen de Guadalupe, que es el atrio. Entonces, desde aquí les mandamos un cordial saludo para todos los paisanos que se encuentran en la Ciudad de México y Nueva York. Un saludo desde aquí, Zapotitlán Laguna, Oaxaca. Aquí estamos con los señores Bartolo Flores, Guerrero, Alfonso, Navarro, Montalvo y luego, ¿cómo se llama? José Ignacio. Esta es la hermandad del día 8 de diciembre. Ya están haciendo la limpieza aquí al costado o al frente del templo de la capilla. Ya están tomando su cafecito. Aquí Bartolo Flores es tomando café, pero no ha hecho nada. Acaba de llegar, está sentado y no trabaja. Bueno, pero sin embargo le estamos dando su café. Unas palabritas que quieran decir. Aquí para que conozcan a Alfonso Navarro. Y luego, José Ignacio, conocido como Nacho. Después, diga, Toño. ¿Las palabras? Bartolo. Aquí estamos con el señor Antonino. Luego a Antonio Tapia, de Daniel Flores, Mercedes Flores. Aquí están haciendo la limpieza del atrio. Aquí les está invitando un cafecito con un pancito. Tienen que llegar a la ventazón. No digas que va a llegar a Nueva York.
llegue, puede que estás grave. ¿Aquí quién está invitando la comidita para los...? Te juro, pues aunque sean salsa y frijoles, la del 8. La hermandad del 8. Nomás es por nosotros, por los socios. Acá aquí de la familia Velasco González es el que está dando el refresquito, el taquito para todos los hermanos que están haciendo la limpieza de la Virgen. Ah, bueno, gracias. Ah, pues también el Toño, es el que pues habla. Que tú eres la de tú eres la del 1, porque nada más eres uno. Habla, estamos, no te quedes callado. Habla, y el bicho va a decir que es la del 12. Ahí te mando a Toño. Toño, habla, ya dile que tú eres, aquí estás. Yo soy de los mandados 9, pero estoy solo. Lo dejaron morir. Me dejan morir. Bueno, entonces aquí el Toño es de la hermandad del día 9. Tío Daniel Cruz de la hermandad del 8, ¿verdad? Daniel, sí, del 8. Pase el Nino, tío Daniel, el compadre Poncho. La Meche Nino, es una voluntaria. Bartolo es de la del 8. Alfonso, del 8. La esta Mercedes Flores, de, es voluntaria, dice. Soy voluntaria. Chuchú, voluntario. Y aquí vemos el mero viejo, Luis Uraga, es de la hermandad del día 12, ¿no? Del 12, o del... el único nada más que soy aquí porque nadie de los hermanos presentó ahí. Pero aquí estamos de corazón, tiene el trabajo la madre linda. Pues aquí están viendo los paisanos de las diferentes hermandades guadalupanas. Entonces, si alguien quiere mandar un saludo para los paisanos, ¿quieren comentar algo? Aquí mira, así se come en Zapotitlán, aquí no buscan mesa. Aquí cualquier lugarcito es bueno para comer. Solamente aquí Bartolo es el que es un poquito medio especial, busca mesa, pero pues ahorita le fue mal. ¿Verdad, tío Bartolo? Un saludo para quién, para Maico, ¿quién está allá? Tu hermano, el Marcos. Hola, hermano, dime cómo estás. Claro, tu cabello, Bartolo. Ahorita no puedo, dile, estoy ocupado, dile. Sí, pues me dijo ayer. Ya, ya te vete, ¿va? ¡Vuelve, ya te vete! ¡Ojo! ¡Claro! ¿De cuál dice? ¿De cuál? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿Ya le di? Gracias. Aquí están haciendo la limpieza del atrio de la capilla. Aquí están quemando la basura. Las hermandades guadalupanas.